Estamos en el Madrid más madrileño. Aquí vivió la clase obrera del siglo XIX y a la vez se instalaba la alta burguesía en suntuosos palacetes. Personas de todo tipo y condición que convivieron en el mismo barrio con un denominador común. Todos eran castizos como el que más. El resultado de todo ello es Chamberí. Comenzaremos en la calle de Ríos Rosas, donde nos encontramos con la Escuela Superior de Minas y el Museo Geominero. ¿Quién diría que en el barrio de Chamberí se esconde una de las colecciones minerales, rocas y fósiles más completas de Europa? Su sala principal es única. Seguimos por Chamberí y ahora sí, entramos en territorio del canal. Hasta el siglo XIX, Madrid era admirada por su curioso sistema de suministro de agua, pero no por su alcantarillado. Mientras los viajes de agua llevaban agua limpia a las fuentes, conventos, hospitales, casas nobles o al Palacio Real, Madrid no disponía del más sencillo alcantarillado por el que eliminar las aguas sucias y las inmundicias. De ahí que existiera la costumbre de arrojar por las ventanas tanto las aguas mayores como las menores y las basuras. Los madrileños fueron especialistas en el lanzamiento aéreo de excrementos desde sus ventanas al grito de ¡agua va! Dada la situación insalubre en las calles, en el siglo XVIII, Carlos III intentó construir un sistema de conductos para limpiar la ciudad de residuos. Dicha propuesta no fue del agrado de los madrileños y la frase del monarca es histórica. Esta situación quedó por fin resuelta en el siglo XIX con el ensanche y la modernización de la ciudad. En 1851 se dictó un real decreto refrendado por Juan Bravo Murillo, presidente del Consejo de Ministros, para que el gobierno realizara un canal derivado del río Lozoya, que llevaría el nombre de Canal de Isabel II en honor a la soberana, verdadera promotora de la obra. Muy cerca de las instalaciones del canal de Isabel II, la fuente de Lozoya conmemora la llegada del agua corriente a las casas de los madrileños. Y otra gran instalación del canal con el primer depósito elevado. Volvemos a Bravo Murillo a visitar la estatua dedicada al hombre que modernizó Madrid. Frente a ella, los teatros del canal. Tres edificios que ofrecen obras de danza, zarzuela, ópera, cabaret, conciertos y, por supuesto, teatro. Y llegamos hasta la calle de Martínez Campos, a uno de los museos con más encanto de Madrid. El Museo Sorolla. El museo es la misma vivienda y estudio que el propio pintor diseñó para vivir y trabajar,
Reúne una gran colección de arte, así como sus muebles y objetos personales. Su jardín andaluz de inspiración árabe nos traslada directamente a las mil y una noches. Nos encontramos en la glorieta de Joaquín Sorolla, a la que todo Madrid llama Glorieta de Iglesia, por la imponente iglesia de Santa Teresa y Santa Isabel que la preside. De esta iglesia parte la calle Eloy Gonzalo. ¿Quién fue Eloy Gonzalo? Era un joven militar a punto de casarse y cuya novia le fue infiel con un teniente. Eloy tuvo un grave altercado con el teniente que le condenó a 12 años de cárcel. Gracias a un real decreto que permitía alistarse presos, Eloy Gonzalo parte para la Guerra de Cuba, donde se convirtió en un héroe nacional. Desde ese mismo año, el Ayuntamiento de Madrid, agradecido, le dedicó esta calle. En la calle Eloy Gonzalo encontramos un edificio singular, el Instituto Homeopático de San José, el primer hospital de España dedicado a la homeopatía, hoy convertido en fundación. Y llegamos a la Plaza de Quevedo, presidida por la estatua del gran escritor del Siglo de Oro. Pasamos por la Plaza de Olavide, hoy peatonal y tranquila y en siglos pasados punto de ebullición del barrio, pues estuvo ocupada por un importante mercado. Nos dirigimos al corazón de Chamberí, a la plaza que le da nombre a todo el barrio. Durante la ocupación de las tropas francesas de Napoleón, se formó un campamento militar aquí. Los soldados franceses le pusieron a esta plaza el nombre de su ciudad de origen, Chamberí, la capital de Saboya. El barrio más castizo de Madrid toma su nombre de una ciudad francesa. Una plaza con una obra maestra, un valioso monumento que representa a una famosa actriz de principios del siglo XX, aunque por miedo al vandalismo se sustituyó por una réplica. Y ahora, tomemos una tapa en un lugar que hace honor a su barrio y a su plaza. Es el restaurante más castizo de Chamberí. Sirve excelente comida tradicional madrileña. Y oculto bajo el suelo de la plaza, un rincón secreto de Madrid. El chotis es el baile castizo de Madrid. El hombre no necesita más espacio que el de una baldosa para bailarlo, y lo hace luciendo una boina llamada parpusa. Las mujeres no lo bailan sin su mantón de Manila. Pero, ¿quién diría que chotis deriva del alemán schottis? En el siglo XIX, en estas calles del barrio de Chamberí, se trazan paseos y arbolados, y la burguesía adinerada se instala en soberbios palacetes. La calle de Eduardo Dato es un buen ejemplo de ello. Uno de sus palacetes es la sede de la Defensoría del Pueblo desde 1983. Y este otro
alberga una biblioteca de valor histórico incalculable, con documentos medievales anteriores al siglo XIV. En la aristócrata calle Zurbano, otro palacete es la sede de un pequeño gran hotel, el Santo Mauro. Es uno de los hoteles más lujosos y exclusivos de la capital. El Santo Mauro tiene clientes como Orlando Bloom, Shakira, y es el lugar donde los Beckham vivieron su historia de amor. Al futbolista le gustó tanto que se quedó a vivir aquí durante 6 meses. En una ocasión, llenó el hotel de flores para darle una sorpresa a su famosa mujer Victoria. Y muy cerca del hotel, el rincón secreto más glamuroso de España. En pleno barrio de Chamberí, encontramos lugares como este. Y desde aquí nos acercamos a Santa Engracia, castiza, animada, comercial, calle madrileña como la que más que atraviesa Chamberí de punta a punta. La calle Génova separa dos barrios, Chamberí y Justicia. Por cierto, ¿os habéis preguntado por qué tiene ese nombre? Es obvio, Génova es la calle que nos lleva a Colón y siempre habíamos pensado que Colón era genovés, aunque a día de hoy no podemos decir que sea cierto. La calle Génova es el primer punto del barrio de Justicia. Una calle céntrica y madrileña, elegida por el Partido Popular para instalar su sede. Génova termina en la plaza de Alonso Martínez, con un monumento dedicado al político que lleva su nombre. Justo detrás, otra plaza popular, Santa Bárbara. Aquí es donde todo Madrid queda a tomar una caña, en una de las cervecerías más conocidas de la capital. Esta cervecería aún conserva todo el ambiente y el encanto de otra época. En la calle Fernando VI hay dos maravillas del barrio de Justicia. Una de ellas es el Palacio de Longoria, hoy sede de la Sociedad General de Autores y el ejemplo más importante del movimiento modernista en Madrid. Junto a él, otra maravilla de la misma época, la Duquesita, que desde hace un siglo sigue haciendo los pasteles y dulces típicos de Madrid a la manera tradicional. También en esta calle encontramos un interesante rincón secreto de Madrid. Por la distinguida y tranquila calle Argensola, nos acercamos a un rincón verde del barrio de Justicia, el Parque de la Villa de París. Nuestro paseo por el barrio de Justicia sigue su curso.
Este barrio es conocido como Justicia, ya que alberga el máximo representante del Poder Judicial en la Comunidad de Madrid, el Tribunal Supremo, ubicado en lo que fue el antiguo convento de las Salesas. El Madrid aristocrático rezaba en este convento, donde ahora se dictan sentencias y nadie lo diría, pero justo debajo de todo esto, hay enterrados miles de madrileños que murieron en la Edad Media por causa de la peste. El convento de las Salesas y su iglesia fueron el proyecto personal de la reina Bárbara de Braganza. Por eso también se le conoce como convento e iglesia de Santa Bárbara. Para realizar esta obra, la reina no reparó en gastos ni en lujos. Pero la mala suerte hizo que ella muriera a los pocos meses de terminar la construcción. En la actualidad, es un lugar de casamiento preferido y habitual de muchos de los integrantes de la profesión, la abogacía. Y de la iglesia al teatro. En la calle Tamayo y Baus, un importante teatro de la ciudad que forma parte de nuestro patrimonio histórico. El María Guerrero. El teatro pertenece al Ministerio de Cultura y es sede del Centro Dramático Nacional. Y llegamos hasta la calle Prim para conocer otro teatro, el Marquina, levantado en el solar que el dramaturgo legó al Montepío de Autores. Este es el punto donde Justicia nos lleva al madrileño. El Paseo de Recoletos es la alameda que va desde la Plaza de Cibeles a la Plaza de Colón. Su curioso nombre se debe a un convento de frailes agustinos recoletos que hubo en este lugar en el siglo XVI. Dos siglos después, se hizo una gran reforma de jardinería llamada Salón del Prado. El proyecto consistía en un gran paseo de árboles y fuentes, destinados al esparcimiento y a los paseos de ciudadanos y coches de caballos. Fue el primer jardín público de la ciudad de Madrid. Comenzamos nuestro recorrido por los números impares y esperando encontrar el primer palacio, en el número 11 nos sorprende un convento, el de San Pascual Bailón, que en la actualidad sigue habitado por religiosas. Bienvenidos al Paseo de los Palacios, conocido como el Paseo de Recoletos. De entrada, encontramos varios palacios del mismo autor y con las mismas características. Y entre tanto palacio, uno de los cafés con más historia de la ciudad. Un famoso lugar de tertulia literaria y reunión de intelectuales y artistas desde el siglo XIX hasta hoy en día. Seguimos recorriendo el Paseo de Recoletos y llegamos hasta otro café, el del Espejo, con su velador en medio del paseo. Lo más vistoso de la Plaza de Colón son sus torres, de 116 metros de altura y 23 plantas. Las torres de Colón se construyeron de arriba abajo, haciendo cierto el dicho de empezar a construir la casa por el tejado.
Donde estuvo la Casa de la Moneda, hoy están los Jardines del Descubrimiento. Un parque público dedicado al descubrimiento de América que tiene tres monumentos. Blas de Lezo fue un valeroso hombre tuerto de un ojo, impedido de un brazo y cojo de una pierna por una bala de cañón, que le fue amputada sin anestesia. Justo debajo de los jardines, el centro cultural de la villa. En los números pares de Recoletos, la Biblioteca Nacional, en un imponente palacio que también es sede del Museo Arqueológico. La biblioteca cuenta con un fondo de 28 millones de ejemplares, entre los que se encuentran manuscritos, incunables, impresos antiguos, grabados y mapas. Y terminamos con el palacio más grande y lujoso del Paseo de Recoletos. El Palacio del Marqués de Salamanca. El que fue el hombre más rico de Madrid, con su palacio contribuyó a embellecer el Paseo de Recoletos, convirtiéndolo en polo de atracción para la construcción de otras residencias aristocráticas. El Marqués de Salamanca murió totalmente arruinado y el rey Alfonso XIII se quiso hacer cargo de todas sus deudas. Para acabar, os contaré una última curiosidad de Madrid. El chotis más castizo y más cantado desde siempre, un chotis madrileño por excelencia, fue escrito por un autor llamado Agustín Lara, que era mexicano.